Okay, we're back at it. Regresamos. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Entonces, cuando nos referimos a un objeto, a un animal o a una persona, podemos utilizar this o that para referirnos como this, como este, esta o esto. That para referirnos a eso, esa o ese. También podríamos utilizar it para definir algo que está vivo. Como cuando vemos una rata en nuestra casa y decimos, ¡ay no, qué asco una rata! En estos casos decimos it. It is a rat. Oh, there's something in my house. It's so ugly and dirty. What is it? It is a rat. No, I don't like it. I hate rats. Cuando hablamos de animales, podemos referirnos a estos como it. Recordemos que los pronombres personales son para personas o cosas que están vivas. Podemos utilizar pronombres personales como he o she para referirnos a un animal como un perro o un gato, en caso de que este sea masculino o femenino, ¿verdad? Y que sepamos cuáles son sus pronombres. Ahora, en el caso de que hablemos de una rata, oh, there's a rat in my cat. There's a rat in my house. Hay una rata en mi casa. El pronombre de esa rata, yo no sé si es niña o niño, ni tampoco lo voy a agarrar y decirle, oye, rata, ¿tú eres niña o niño? Cuéntame. No. Lo siento, pero no es así. Entonces, nosotros nos referimos a esta como it. ¿Por qué nos referimos a esta como it? Porque está vivo, está en mi casa, no sé si es niño o niña. Podríamos incluso referirnos a un perrito bebé o a un gatito bebé como it. Oh, it is so cute. Es tan bonito. Es una palabra neutral. No sabemos si es niño o niño. ¿Por qué digo en el ejemplo de que sea un bebé? Muchas veces cuando los animales son recién nacidos, nosotros no podemos definir cuál es el género del animal porque no se les nota. Tienen que esperar un poco a que el animal crezca para poder decir, ay, sí, es niña o es niño, ¿verdad? Porque ya se le empieza a notar. Físicamente en su cuerpo se le empieza a notar. Debido a esto, nos podemos referir a un animal bebé o a un animal cuyo género no sabemos como it. Ahora, en este caso de que estemos hablando de las personas estas no binarias, personas que tienen, qué sé yo, que no se identifican con ningún género, no les llamen it porque se van a enojar. No les llamen it. It es eso. No se utiliza para referirse a un animal. Se van a ofender. Se van a ofender si tú les llamas por algún pronombre femenino o masculino y se van a ofender si tú le llamas por it. Porque it es para animales, entonces sí, lo lamento. Es bien feo y complicada la situación, así que no voy a hacer más comentarios al respecto. Pero tratemos de respetar a todas las personas, ¿ok? Debido a esto, debemos de tomar en cuenta que a este tipo de personas se les llama they. They. They es como ellos, es una palabra neutral que no se refiere ni a masculino ni a femenino. A mí se me hace raro porque la verdad es una palabra que se refiere a un grupo de personas, pero nuevamente, cada quien con lo suyo. Respeto sus gustos, con tal de que respeten los míos, yo happy. Entonces, cuando hablamos acerca de este tipo de temas, debemos de tomar en cuenta que siempre hay que tener respeto hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque así como yo quiero que me respeten a mí, los demás quieren que se les respete a ellos. Por esto, siempre que nos referimos a un animal que no sabemos su género, decimos it. Yo digo, oh, there's something in my house. I don't like it. I hate it. Hay algo en mi casa. A mí no me gusta. Yo lo odio. What is it? ¿Qué es eso? It's a rat. Es una rata. Nos estamos refiriendo con it a ese animal que está en mi casa. Eso. Ahora, si yo digo que yo tengo un gato masculino, ¿verdad? Un gato que es un niño. Yo digo, my cat's name is Icy. He is very heavy. El nombre de mi gato es Icy. Él es muy pesado. My cat's name significa nombre. My cat's name
Is Icy. El nombre de mi gato es Icy. He is very heavy. Él es muy pesado. Ahora, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque podemos ver cómo nos estamos refiriendo a mi gato como eso. My cat's name, mi gato. No estamos definiendo si es niño o niño, sino hasta después que digo, he is very heavy. O él es muy pesado o rellenito. Ahora, continuemos con ejercicios, ¿ok? Debido a que nos quedan unos 10 minutos para que acabe la clase. Ahora, ya que vimos más o menos el uso de el this y el that, vamos a estar viendo los ejemplos de el verbo to be y los pronombres personales. Recordemos que el verbo to be depende de los pronombres que estemos usando y como en este caso estamos hablando de personas, vamos a ver específicamente estos ejemplos. Adam and Juan are friends. Which pronoun are we talking about in this situation? ¿De qué pronombre estamos hablando en esta situación? En esta situación. Adam and Juan. ¿Cuántas personas serán? Les estoy preguntando, estoy esperando que me respondan. Varias. So, what pronouns should we use? What personal pronouns should we use? ¿Qué pronombres personales deberíamos de usar en esta situación? They are. They. They. They es el pronombre personal. Are es el verbo to be. Y sí, correcto. They are. They are friends. Adam and Juan are friends. They are. Estamos hablando de dos personas que están lejos de mí. Ellos son. Yo no estoy incluido en este grupo y debido a esto hablamos de ellos. They. Now, we have the personal pronouns in yellow and the verb to be in blue. Tenemos los pronombres personales en amarillo o los que definen los pronombres personales en amarillo y en azul tenemos el verbo to be. Now, she is my mother. What personal pronouns are we using? She's She. What does she means? is. What does he means? ¿Qué significa ella? What does, qué es lo que decimos la palabra means después de esta para decir qué es lo que significa. Entonces, what does she means? ¿Qué significa she? Ella. Muy bien. Thank you so much. Now, she is my mother or ella es mi mamá. Now, we say he is my cousin. What is the personal pronoun we are using? He is. He is a personal pronoun. What is the verb to be? Is What the verb to be? is He right? pronoun. He is a pronoun, is the verb to be. Now, he is my cousin. That means él es mi primo. He is my cousin means él es mi primo. Ahora, si en algún momento llegamos a tener alguna pregunta en una clase, podemos preguntar. Y esto lo pueden anotar si ustedes así lo prefieren. Podemos preguntar como, what does means? ¿O qué significa eso? Podemos utilizar esta pregunta en el caso de que no sepamos el significado de una palabra o no la entendamos para hacer preguntas y decir, oiga, ¿cómo se dice tal cosa? What does that mean?
Or what does that mean? Now, we are very close. What is the personal pronoun in we are very close? We. And what is the verb to be? Are. Very nice. That was amazing. That was fast. We are very close means nosotros somos muy cercanos. We are very close. Puede ser físicamente cercanos, así como we are very close to the wall, o estamos muy cercanos a la pared, o decir we are very close emotionally, como somos muy cercanos emocionalmente o personalmente, somos muy cercanos. Miss, yes. Tengo un, ¿le puedo hacer una pregunta? Sure. Tengo una duda aquí, o sea, en esa parte, we are very close, close, ¿a qué se refiere en ese caso? Close habla de cercanía. Closeness. I'm far from the wall, I'm close to the wall. Como estoy lejos de la pared, estoy cerca de la pared. Far, close. Y cerrado. Closed with a D. Con la cerrado D. Dice closed con una D al final. Ah, como okay, por vale. ejemplo, yo tengo una puerta. It is open and it is closed. Okay. Con una D al final marcamos la diferencia entre closed de cercano y closed de cerrado. Se leen parecido, pero no. Sí, se escriben casi igual a diferencia de la última letra. Por esto también les quiero decir que cuando estemos pronunciando algo, tratemos de pronunciarla con la última consonante resonando. Porque si no pronunciamos bien la última letra, cambiamos la palabra por completo. Por ejemplo, yo Okay. puedo decir, the door is very close. Como la puerta está muy cerca. Pero si yo digo, the door is close, digo, la puerta está cerca. No, está cerca. Ahora, si yo cambio esto y digo, the door is closed, with a D, the door is closed, that means la puerta está cerrada. Closed, with a D, closed. Now, the next example that we can use is, I am in my house. What is the verb to be in I am in my house? The verb to be. Very good, Jordan. That was To amazing. be I. To be I. No. I es el pronombre personal. En este caso se los cambié para complicárselos. Pero Jordan respondió bien. Pregunté, ¿cuál es el verbo to be in I am in my house? Y Jordan dijo de una, am. Este es el punto de saber la diferencia entre uno y otro. No los confundimos. Ahora, if am is the verb to be, what is the personal pronoun? I. Very good. That was amazing. Now, we have a word that we can use to describe a female or a male. It's a neutral word. And it is, you are beautiful. You are beautiful. It is a neutral word. We can use it to say something nice to a male or to a female. La palabra you are beautiful. Beautiful es como hermoso o hermosa, algo muy bonito. Beautiful es una palabra que es neutral. Podemos utilizarla para referirnos a masculino o a femenino. Entonces, yo puedo decir, you are beautiful. What is the verb to be in you are beautiful? What is the verb to be in you are beautiful? Are. Nice. Now, what is the personal pronoun? Yo.
Very good. Now, I can say, Jordan, you are beautiful. You Yo, are. sea, yo puedo decirle a Jordan, Jordan, you are beautiful. Y Jordan es un hombre. Y se lo estoy diciendo a él, Jordan, you are beautiful. Así como Jordan me lo puede decir a mí, que soy una mujer, exactamente la misma frase. Bárbara, you are beautiful. O Miss, Miss, you are beautiful. Son palabras neutrales que se utilizan tanto en masculino como en femenino. Al estas ser frases neutrales debido a que no necesitan de un género específico, como en el español que decimos, uy, tú eres hermosa. O oye, tú eres hermoso. Si ven la definición de femenino y masculino, está en ese O y en esa A. En el inglés no hay necesidad de marcar O o A al final de una palabra para decir masculino o femenino, porque la mayoría de palabras son neutrales. Al estas palabras ser neutrales, podemos utilizarlas para referirnos tanto a un hombre como a una mujer. Así que si ustedes tienen parejas, si están casados con hijos o como ustedes prefieran, pueden llegar a casa y decirle a su pareja, you are beautiful. Tú eres hermosa o hermoso, porque uno no conoce los gustos de los demás. You are beautiful. Recordemos que beautiful significa como algo súper lindo, algo súper hermoso que nos gusta bastante. You are beautiful. Ahora, tenemos la última que es, it is raining very hard. What is the personal pronoun here? It. Thank you, Jordan. Now, what is the verb to be? Is. Very good. When we say it is raining very hard, it means está lloviendo muy fuerte. Now, why do we use it? ¿Por qué utilizamos Rain. el it? ¿Por qué estamos utilizando el it si yo les había dicho que los pronombres personales solo se utilizan para cosas vivas? ¿La lluvia está viva? Está cayendo en el momento. Está actuando por sí sola, ¿verdad? Sin que nadie le diga así como, cae, ven a mí, cae lluvia. No, ¿verdad? Como la lluvia está actuando por sí sola, es como si estuviera viva. Debido a esto, le decimos it. Lo definimos como it. It is raining very hard. O está lloviendo muy fuerte. Ahora, debido a esto, les voy a dejar como tarea el completar esto de acá, que son como varias palabras con el verbo to be. Vamos, estas son frases. Debemos de rellenar en la rayita con el verbo to be. Are, is, cualquiera de estas tres. Recordemos, se les va a estar mandando este documento para que lo tengan como ejemplo. Y tienen para entregar esta tarea, llenar con el verbo to be. Oh, homework. Build in the blank spaces with the verb to be. Ahora, tenemos una fecha máxima de entrega. Fecha máxima de entrega. ¿Cuál va a ser esta fecha? Esta fecha se les va a poner para el día de mañana, que va a ser 12/6 de 2023 hasta las 5 p.m. Ahora, tenemos hasta esta hora para entregar la tarea. Se les va a mandar el documento, así que la pueden copiar después, no hay ningún problema, pero hasta acá ha acabado la clase de hoy. Espero tengan un lindo día y que les vaya muy bien. Bye. By me. Bye. Bye.